Muy buenas, falta muy poco para la celebración del Día del Libro, el próximo viernes 23 de abril, y por eso nos hemos trasladado hasta la Biblioteca de Arguineguín para hablar con Luna González, coordinadora de la Red de Bibliotecas Municipales. ¿Qué tal? Buenos días, Alba, pues muy bien, aquí estamos, como tú bien dices, esperando con ansias a que llegue ese día 23 de abril para celebrar el Día del Libro con nuestras bibliotecas. ¿Qué representa para la Red de Bibliotecas el Día del Libro? Para la Red de Bibliotecas Municipales, el Día del Libro representa la oportunidad de interactuar con nuestros usuarios y de también captar nuevos y potenciales usuarios. Sobre todo interactuamos con los centros educativos, vamos a realizar una serie de actividades y todo con el objetivo fundamental para nosotros de fomentar la lectura. ¿Y puedes contarnos con algo de detalle qué tienen planeado para el Día del Libro, para el viernes? Claro, por supuesto, para nosotros es una fiesta celebrar este Día del Libro, aunque en la situación en la que nos encontramos sea diferente, una celebración diferente. Hemos decidido celebrar esta efeméride con actividades tanto presenciales como virtuales. Es verdad que va a predominar más todas las actividades virtuales, pero comenzamos el día 23 de abril con una programación que inauguramos a las 11 de la mañana, con un vídeo presentación donde podremos disfrutar de las felicitaciones que nos han hecho bastantes escritores que han querido participar con nosotros, escritores muy reconocidos, así que espero que todos vean el vídeo y se sientan identificados. Y a partir de ahí que comenzamos la apertura de estas actividades, tenemos a continuación a las 12 de la mañana la apertura de una exposición virtual que podremos disfrutar hasta el día 30 de abril. Es una exposición que no voy a decir nada, no voy a contar nada porque creo que es mejor que la vean ustedes y que sea una sorpresa. Esa exposición va a estar en un enlace, va a ser muy fácil de acceder. Cada persona que tenga cualquier dispositivo y pueda acceder por internet, pinchará sobre el enlace y podrá ir viendo la exposición virtual. Y después tendremos una sesión de cuentos en uno de los centros educativos, en el Colegio Playa de Arguineguín. Una sesión que viene a través del circuito de narración insular de narración oral del Cabildo de Gran Canaria con el cuentacuentos Antonio López. Y finalizaremos a las 6:30 de la tarde con un acto presencial, será uno de los actos que vamos a tener aquí en la biblioteca, una presentación de un poemario de una autora y escritora de aquí del municipio, de nuestro municipio, María José Rivas Ortega, que va a presentar su poemario Cartas al Pensamiento. Así que animo a todas las personas a que celebren este Día del Libro diferente con nosotros y que participen en todas las actividades, ya que vamos a tener bastantes actividades para que todas las personas puedan interactuar, aunque no de manera presencial, sino virtual. Todas esas actividades que nos comentas, exposición virtual que dura hasta el 30 de abril, pero ¿puedes resumirnos un poquito más todo lo que hay programado durante la próxima semana? Por supuesto, la próxima semana sí comenzaremos con actividades intercaladas, vamos a tener presentaciones de libros, recomendaciones literarias. Vamos a tener también otras sesiones de cuentos donde escritores como Ana Chaceta o Nicolás Buenaventura van a ir a los centros educativos y al centro de Día de Mayores. Vamos a tener también concursos con unos premios, la verdad que van a estar muy bien y espero que todo el mundo se anime porque van a ser concursos infantiles, juveniles y de adultos. Y simplemente pues agradecer, ¿no?, que aunque este año ha sido un poco diferente, podamos seguir fomentando la lectura, la cultura, aunque sea a través de las redes sociales y virtualmente, y animar a todo el mundo a que hagan uso de estas bibliotecas, ¿no?, que son centros de cultura, potenciales centros de cultura, y agradecer al ayuntamiento, ¿no?, que nos haya permitido hacer alguna actividad presencial, ya que en estos momentos, según los niveles, es complicado. Pero sobre todo también animar a las personas a que vengan, a que asistan a las cosas. Vamos a tener protocolos de seguridad, vamos a tener mucho cuidado para que sea un entorno seguro y saludable. Así que invito a todos a que empiecen a venir con la primera presentación que vamos a tener el viernes 23 de abril a las 6:30. Una agenda cargada, por lo que veo, de actividades y eventos. ¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de esta planificación? Hombre, por supuesto, este año nuestro mayor reto ha sido diseñar una programación donde pudiéramos mezclar un poco lo virtual con lo presencial. Sobre todo buscar actividades que fueran actividades nuevas, originales, para que los usuarios no siempre hagan las mismas actividades, pues ya que virtualmente nos limita un poquito, ¿no?, a la hora de hacer estas actividades. Pero bueno, yo creo que ha sido una programación que hemos elaborado con mucho cariño, con mucha dedicación y seguramente va a gustar mucho a todos nuestros usuarios. ¿Y el punto fuerte, el plato fuerte de la próxima semana?
Ahí me pones en un compromiso, porque para mí todos son platos fuertes, pero hombre, la actividad presencial que vamos a tener el Día del Libro en sí, el 23 de abril, esa presentación de Cartas al Pensamiento, creo que es el plato fuerte de nuestra programación. ¿Y ha notado que ha cambiado quizás los hábitos de lectura durante esta pandemia? Bueno, nosotros en realidad lo que es en nuestros centros hemos seguido haciendo muchos préstamos, es decir, de hecho cuando empezamos a abrir los préstamos eran con cita previa, todo vía telefónica, y la verdad que nos sorprendimos de la cantidad de gente que aún estando todavía saliendo de esta pandemia y de ese confinamiento, que había mucha gente con miedo, la gente venía muchísimo a hacer los préstamos a la biblioteca. De hecho, los préstamos este año es verdad que han bajado porque hemos estado una temporada cerrados, pero si lo comparas con otros años, hemos hecho mucho más préstamos desde que abrimos después del confinamiento con respecto a otros meses de anteriores años. Muy bien, pues lo único que queda es seguir animando a la gente a que lea muchísimo, a que asista a toda esta programación que nos has contado. Y hasta aquí llega nuestra entrevista. Luna, muchísimas gracias. Gracias a ti, buen día.